Bienvenidos a un cómic narrado más. El día de hoy vamos a darle continuación a la serie de Batman. Ya saben, Batman es mi superhéroe favorito. Podremos abandonar mil series, pero la de Batman nunca. Esto es Batman número 58. Todos los números anteriores de Batman, desde su nuevo inicio en Rebirth, ya están en el canal y se los dejaré ahí arriba en una anotación para que vayan a verla. Después de un par de números, con historias algo distintas después de la boda, vamos a empezar con ese camino de las consecuencias para la vida de Batman post-boda. O bueno, la supuesta boda. Si te gustan los cómics y los superhéroes, dale un like a la página en Facebook, regálame un follow en Instagram y en Twitter, y suscríbete porque este es tu canal. Sin nada más que decir, empecemos de una vez, con Batman número 58. El pingüino tiene un secreto, y el caballero de la noche pagará el precio. Empezamos con alguien diciéndonos: de nuevo, lamento haberlo despertado, jefe. Lo sentimos, pero no sabíamos, y jefe, es Penny. Lo siento, jefe, fue esta mañana temprano. Lo sentimos mucho. Ellos la encontraron... La encontramos justo afuera, jefe. A la puerta del club, justo ahí. Y su garganta estaba cortada. Y ella... había mucha sangre. No puedo decirlo mucho que lo siento, jefe. No queríamos despertarlo. Llamamos al doctor, pero no había nada que el doctor pudiera hacer. Se veía como cuando ya estaba hecho. Ya sabe, estaba hecho. Lo lamento, jefe. Realmente lo lamentamos. La persona que estaba escuchando todo esto... era el pingüino. Él dice: tráigame un sombrero de copa, un smoking y un paraguas. En eso cambiamos de imágenes. Tengo un paraguas para cada cosa. De este disparaplasma de pingüino, te quemaré todo el pequeño y lindo batidisfraz. Vemos que el pingüino estaba combatiendo con Batman. Este seguía atacándolo con sus paraguas, pero Batman le da un fuerte golpe en la cara. Ahí, regresamos a lo que habíamos visto al inicio. Bueno, bienvenido de vuelta a Arkham, hombre pájaro. ¿Sabes cómo funciona esto? Remueve tu vestimenta y procede a tu limpieza inicial. Y tuvimos otro brote de piojos, así que vamos a tener que afeitarte. Vemos que el pingüino estaba en Arkham. Él se quita su vestimenta y recibe su limpieza. Luego, en su celda, él dice: que sobre esta urna dejen sus respetos, sean verdaderos o justos. Ahí, escucha que alguien le dice: ahora. El pingüino sale de su celda. Él baja unas gradas y se dirige a otro lugar. Y ahí lo teníamos. Mis disculpas, señor, por lo mucho que tardé en verlo. Mis hombres desafortunadamente no me informaron de su mensaje hasta... bueno, a pesar de todo, aquí estoy. Vemos que el pingüino se había dirigido a hablar con Bane. Sí, pingüín, aquí estás. El tirano Alas, parte 1. En eso nos movemos un poco al futuro. Vemos que el pingüino había salido de Arkham. Toda su gente le estaba haciendo una fiesta de recibimiento. ¡Bienvenido a casa, jefe! Pero el pingüino no estaba de humor como para festejar. Él se acerca y pregunta: ¿dónde está el cuerpo? El pingüino se acerca a un ataúd. Aún no hacemos el funeral, jefe. No sabíamos. Queríamos esperar por usted, jefe. ¿Qué es lo que quería? El pingüino se acerca al ataúd. Domingo, en los jardines de Gotham. Mi abuelo está enterrado allí, en una colina. Sí, jefe. Consigan dos lugares cerca de mi abuelo. Uno para ella y uno para mí. Sí, jefe. ¿Quiere invitar a su familia? Su padre ha estado causando algunos problemas en el bar. La está buscando. Tratamos, pero sigue. Ya sabe, buscando una y otra vez. El pingüino dice: No, sin familia. Especialmente no... solo nosotros. La gente que la conocía, quienes entendían lo especial que era. En eso, estábamos en el ataúd. Como el pingüino había dicho, habían separado dos lápidas. Una ya estaba siendo usada. Te subestimaron. Todos ellos te subestimaron. Vemos estas dos lápidas. La primera era para Oswald Cobblepot, el pingüino. Y la otra era para Penny Cobblepot, amada esposa e hija. El pingüino, enfrente de la tumba, solo puede decir: todos pensaban que eras pequeña y tonta. Otra cosa perdida para ser pasada de hombre a hombre. La forma en la que fuiste tratada, al menos la mayor parte de tu vida. Como si fueras menos que un humano. Nunca te entendieron. Nunca te consideraron. Nunca consideraron que tal vez, tenías un alma. El pingüino se da media vuelta y se retira. Lo siento, jefe. Sí, lo sentimos. Ella era dura como una chica. Ella era la mejor. El pingüino solo puede decir: negocios. Sí, jefe, claro que sí. El pingüino continúa: nuestro amigo ha expresado su decepción sobre la situación de Freeze, como era de esperar. Afortunadamente, le otorga algo de culpa a Bruce Wayne. Aclama que el mejor ciudadano de Gotham de alguna forma manipuló al jurado para ayudar a su amigo, Batman. Ese maldito. Vamos a castigar al señor Wayne. El pingüino se sube a su limusina. Deberíamos fallar en esta tarea, como se percibe que hemos fallado con Freeze. Nosotros realizaremos el siguiente castigo. Uno de sus hombres le pregunta:
Entonces, ¿se lo haremos al señor Wayne, jefe? El pingüino le responde. No, claro que no. Nada tan dramático como eso. Nuestro amigo tiene planes para el señor Wayne, aparentemente. No podemos tocarlo, no por ahora. Para ganarnos de nuevo nuestras vidas, solo tenemos que matar al sirviente del señor Wayne. En eso cambiamos de locación. ¿Alfred? Sí, amo Bruce. ¿Qué estás haciendo? Ah, bueno, ha habido algo de sangre salpicado por aquí desde que peleó con el señor Zoom. Y aunque pienso que se mantiene orgullosamente como un monumento a su habilidad de salpicar, señor, creo que el diente será beneficiado con una apropiada limpieza. Vemos que Alfred estaba limpiando los dientes del dinosaurio que se encontraba en la Batcave. Me doy cuenta que la batalla fue hace algún tiempo. Tiene mis más sinceras disculpas por el retraso. No, está bien, Alfred. No te preocupes. No tienes nada de lo que disculparte. Y Alfred estaba ahí, colgado de cabeza, limpiando los dientes del dinosaurio. Batman le dice a Alfred. Yo voy a salir. Qué emocionante, señor. ¿A dónde? Una brecha en el caso de Freeze. Otra mujer asesinada. El mismo método. Ah, lo siento, señor. Una pena. Yo también lo siento, Alfred. Batman se sube al batimóvil. Él simplemente sale de la baticueva. Después, lo teníamos en el departamento de policías de Gotham City, en el tejado al lado de la batiseñal con Jim Gordon. Él dice, ¿cómo está el chico? Preguntando por Nightwing, que en números anteriores había recibido un disparo en la cabeza. Bruce le responde, ¿qué es lo que tienes? Tuve un oficial con una herida como esa. Volvió como si nada. Fue difícil, pero el chico tuyo nunca pareció ser cabeza dura. ¿Qué es lo que tienes, Jim? Sí, está bien. Jim continúa. Igual que antes, coágulo de caída de temperatura. Solo que una diferencia, la escena del crimen. En nuestra tercera búsqueda, tuvimos suerte. Bajo de las tablas del suelo, un poco de algo, que resultó ser un poco de plumas. En eso, regresamos a la Batcave. Alfred seguía limpiando los dientes, mucho mejor. Pero en eso, empiezan a sonar muchas alarmas de advertencia. ¡Intruso en el terreno, advertencia! Alfred baja rápidamente. Por el intercomunicador le dicen, ¡Alfred! El mayordomo responde, hay una ventana rota en la suite. Tal parece que hay una ventana rota en la suite. Alfred continúa, con la tormenta probablemente sea el viento, señor. Con esa tormenta probablemente sea el viento. Desearía que pudiera volver a casa, pero... Quiero volver a casa. Pero estas pistas no se seguirán solas. Confío en que usted tenga cuidado. Confío en que podrías encargarte, Alfred. Ten cuidado. Sí, amo Bruce. Vemos que Alfred se dirigía a ver qué era lo que estaba pasando. Por otro lado, teníamos a Batman siguiendo las pistas. Y de fondo, escuchábamos un relato. Que el pájaro que cante más alto sobre el solitario árbol de Arabia sea el heraldo triste y su trompeta, a cuyo sonido las castas alas obedezcan. Pero tú, mensajero bullicioso, vil procurador del demonio y augur del final de la fiebre, no te acerques a esta bandada. Que esta sesión quede vendada a las aves de las alas tiránicas, excepto al águila, rey de plumas, que protege estrictamente las exiquias. Que el clérigo de blanca sobrepelliz, quien entone la música fúnebre, adivino de la muerte, para que así esté presente el Requiem. Y tú, cuervo de gorgojeos agudos, que creaste castas oscuras, con el alimento has dado y tomado, irás entre nuestros dolientes en luto. He aquí el himno que comienza, amor y constancia ha muerto. Fénix y tórtola volaron, desde aquí, en una llamada mutua. Tanto se amaron, que el amor de dos, fueron la esencia de uno. Dos seres distintos e indivisos, cifra sacrificada por el amor. Corazones distanciados, no separados. Era visto a distancia, no el espacio. Y entre la tórtola y su reina, sucedían maravillas. El amor entre ellos brillaba tanto, que la tórtola veía su flaco derecho flamear en la mirada atenta del fénix. Lo de uno era propio del otro. Así, la pertenencia era premiada, pues uno no era el mismo. Nombre doble para una única naturaleza. No eran llamados ni dos ni uno. La razón confundía. Veía que lo dividido crecía unido, para sí mismos y para ninguno de los dos. Lo simple era también complejo. Entonces clamó, de verdad, este dúo parece una sola concordancia. El amor tiene razón y no tiene razón, si las partes pueden persistir así. Con lo cual compuso este treno, al fénix y a la paloma, compañeros supremos y estrellas del amor, que, como en un coro, van hacia una trágica escena. Vemos que Alfred había subido a ver qué era lo que había pasado. Alguien había tirado un ave a través de la ventana. Alfred se agacha para recogerlo, y alguien le apunta en la cabeza. Mientras esto seguía, el poema de fondo continuaba. Verdad, belleza y rareza, y toda la simpleza de la gracia, están aquí, yaciendo en sus cenizas. La muerte es ahora el nido del fénix, y el leal pecho de la tórtola. En eternidad, ellos reposan. No han dejado herencia, no fue por dolencia, sino por casto matrimonio. La verdad puede parecer, mas no puede ser. Y sin ser, la belleza alardea. Que belleza y verdad sean enterradas. Que sobre esta urna dejen sus respetos, sean verdaderos o justos.
Vemos que Alfred levanta la mirada y ve a esta persona en un helicóptero apuntándole. Por otro lado, Batman había derrotado a todos los secuaces del pingüino. Él había llegado a su oficina. Él termina con el poema. Y por estas aves muertas, una plegaria. Batman dice: yo sé sobre... Reporte, lo interrumpe el pingüino. Por intercomunicador, Batman escucha: tenemos al mayordomo de Wayne en la mira. Quiere que jalemos el gatillo, jefe. El pingüino continúa: no, creo que tal vez no. En cambio, mata al piloto y luego a ti mismo. Ahora, como ordene, jefe. Escuchamos dos disparos. El pingüino termina: Batman, por favor, siéntate. Tenemos mucho de qué discutir. Esta historia continuará. Y sí, este es el final de Batman número 58. ¿Qué creen que planea el pingüino? Definitivamente tiene que ver con Bane. El siguiente número ya salió. Y si quieren que esté aquí en el canal, ya saben lo que tienen que hacer: darle amor al video, likes, comentarios y compartir el video por todos lados. Si llega más gente, sabré que quieren más de la serie de Batman antes que nada aquí en el canal.